gracias por estar con nosotros aquí en DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Pues bueno, ya estamos cerca del 15 de septiembre, cerca de las fiestas mexicanas, cerca de los pretextos para comer pozole, para comer tamales, para ir a dar el grito, en fin, para hacer todas estas tradiciones que hemos adoptado y que sinceramente han ido cambiando a lo largo de los años. Pues bueno, estoy un poquito movida, yo lo sé, ya me extrañaban con mis duendes tecnológicos, ¿sí o no? Yo lo sé que me extrañaban con eso. Y bueno, entre estas, regresando a las tradiciones, entre esas tradiciones tenemos el mariachi. El mariachi es muy socorrido, pues en estos días. Y hay canciones clásicas que no pueden faltar dentro del mariachi. Son sin duda el rey, son sin duda el jinete y por supuesto todo lo que tenga que ver con José Alfredo Jiménez, que de ahí pues el mote del rey por su canción El Rey: con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. José Alfredo Jiménez nació en Guanajuato, fue uno de los compositores de verdad más reconocidos a nivel mundial de México, con canciones que han dado la vuelta al mundo, que inclusive el mismísimo Joaquín Sabina ha retomado y le ha dedicado un par de estrofas a José Alfredo Jiménez. Tal es el caso de la canción El Bulevar de los Sueños Rotos, que específicamente se la dedicó a Chavela Vargas, pero recordemos una estrofa que dice: las amarguras no son amargas cuando las canta Chavela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Esa canción de Joaquín Sabina está llena de mexicanismos. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Entonces es de verdad una canción que marca todavía nuestras costumbres, nuestra herencia cultural que tenemos todos. Bueno, pues el día de hoy en Los Compositores de Ayer, Hoy y Siempre, vamos a seguir con estas retransmisiones de programas y elegí para esta fecha al rey, a José Alfredo Jiménez. En aquella época, cuando empezamos el programa, se llamaba Los Herederos de la Música. Pero bueno, ya les digo, con tantos cambios que hemos tenido y después de 2 años de programas, pues bueno, ahora quedó a Los Compositores de Ayer, Hoy y Siempre. Así que vamos a disfrutar de esta entrevista que le hice a José Alfredo Jiménez Gálvez, hijo de José Alfredo Jiménez y Paloma Gálvez, aquí en DGES Media, aquí en DGES TV, que nos habló acerca de su padre. Tengo por ahí, lo admito, tengo una deuda con él, tengo que ir a visitar la cantina original de su papá. Él la tiene, está en su casa, la cantina original, entonces tenemos que ir a hacer un reportaje a su casa. Germán Olivares es el que también está endeudado junto conmigo, que dijimos en aquella ocasión, vamos a ir, pero sí, tenemos que ir a ver. Bueno, pues vamos a escuchar y a ver esa entrevista con José Alfredo Jiménez aquí en DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Disfrútenla mucho y nos vemos y nos escuchamos en estos días. Hasta luego. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros, por seguir aquí en DGES TV, te ve aprendiendo. Y hoy en este programa Herederos de la Música, pues un programa especial. Soy Joe Armenta y hoy vamos a hablar de un rey en toda la extensión de la palabra. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. ¿Adivinaron? Pues claro, José Alfredo Jiménez, y para ello tengo a su hijo José Alfredo Jiménez. Bienvenido, José Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, Joe, muchas gracias. No sabes cómo me gusta venir a tu programa. Este proyecto de llegar a la juventud, a los niños de las secundarias, es realmente muy bonito, ¿no? Que poder darles esta música, todas estas raíces de México a los
muchachos, es muy bonito, o sea, es una labor muy, muy bonita la que hacen ustedes. Y muy interesante, y bueno, y te debo mucho porque lo comentábamos fuera del aire, ya va a cumplir un año, en febrero cumplimos un año con Herederos de la Música. Pues ha sido muy bonito y además ves cómo todo este año hemos llevado eventos, los que hemos tenido con Sí, ustedes en el auditorio. Torreón Ese en del el. queso fue muy bonito, los premios, el ver a los papás, el ver a los chicos ahí y que disfruten tanto de la música. Ya ves que nos acompañó el maestro Martín Urieta y estuvimos También. con, pues con muchos herederos, con los de Tomás Sí. Méndez y de Gonzalo Curiel. En fin, yo creo que ha sido un año muy bonito de estos programas que has hecho realmente. Nosotros estamos encantados, la Sociedad de Autores y Compositores está muy contento de poder llegar con ustedes y saber que contamos con las secundarias técnicas. No, claro, siempre, siempre. Y pues bueno, pues vamos a empezar con la vida del rey, Claro del que único sí. del rey. Pues él nació en enero en 1907, 26. 26, perdón. 19, fue un martes 19 de enero de 1926 en Dolores 1926. Hidalgo, Guanajuato. Y falleció en la Ciudad de México el 27 de Fue un noviembre de viernes, viernes 23 de 23, noviembre. ay, ando perdida con las fechas. ¿Verdad? Sí. Sí, de 1973. Pero todavía no se muere. Aquí lo No, no, tenemos. fíjate, Está, es. no, no, no está Él muy. es de las leyendas que ya Tiene quedaron aquí. futuro. Todavía más porque Fíjate. nos vas a Sí. platicar Claro de que eso. sí. Y la pregunta que empiezo, pues con todos los herederos, José Alfredo. ¿Quién fue José Alfredo Jiménez? Pues mira, realmente para nosotros, yo te puedo decir como padre por el cariño que le tengo y como que es el más grande de la música, dijéramos, es para mí es como un padre de la música mexicana, es un parteaguas en nuestra música. Pero ahora que estamos conociendo todo lo que han hecho, todas las obras de todos estos grandes compositores, dices, qué bonito movimiento tenían entre todos los grandes compositores de México. Cuando empiezas a apreciar un poquito la música de Agustín Lara, la de Cuco Sánchez, la de Chucho Monje, la de Alberto Domínguez, dices, qué maravillosas cosas se hacen en México, ¿verdad? De la música mexicana. Digo, tú como padre, lo vas a poner siempre, como todos nosotros herederos, siempre somos un poquito celosos de nuestro padre por el amor que le tenemos, pero realmente la obra, lo que cuenta, lo que vale, creo que México es grande en este rubro, ¿no? Y maravilloso, todos los que han venido han tenido una canción, por lo menos una internacional. Sí, fíjate que ahorita afortunadamente el Centro Cultural de la Sociedad de Autores y Compositores hizo una trilogía con 61 de las canciones más importantes internacionalmente y que además han generado y siguen generando y siguen siendo, están vigentes. Entonces tocaron las 61 canciones, tomando una por cada autor para que les tocara a todos los compositores, a la mayor parte. Y unas obras maravillosas, se tocaron con Sinfónica, estuvo una Big Band Jazz ahí también precioso. Fueron tres eventos, 3 días con 20 canciones en cada uno y la gente sale maravillada. Participaron, dijéramos, Tania Libertad, Lorenzo Negrete, Juan Navarro, estuvo Kika Edgar, Fernando de la Mora, no, unos eventos preciosos, y además tuvimos oportunidad de presentar a algunos compositores cantando tanto su obra como obra de otros. El caso del maestro Armando Manzanero, que además fue el que produjo todo y manejó las orquestas y con instrumentos que además de a la orquesta, por ejemplo, le puso marimba, le puso salterios, de repente había tríos, de repente el mariachi complementaba partes. Fue muy bonita la trilogía que tuvimos ahí. Y como te digo, el maestro Armando cantó algunas de las canciones de otros autores y cantó la que correspondía a la parte de él. Alex Lora hizo una cosa buenísima con su grupo y la orquesta sinfónica. En el caso de mi papá, le tocó a Juan Navarro con mariachi, que también sonó muy bonito. ¿Qué canción escogiste? No, no, no fue lo que escogimos, sino que fue la que tuvo mayor recaudación y la que ha tenido, así se escogieron todas. Entonces tocó El Rey. Sí, y la verdad estuvo muy bonito el evento.
Así te digo, como estos, participó Roberto Ballester, participó Fato, en fin, llevamos a Huicho Cisneros, tuvo la cosa, de verdad de lujo, ¿no? En esta trilogía, por toda esta obra que tenemos ahí, el catálogo de oro de la música de México. Y ya lo habíamos hecho, ya lo habíamos comentado, porque también vino Mirza Maldonado a promocionar los dos eventos que tuvieron en el Teatro de la Ciudad, cuando fue el de compositores, que también todo mundo estuvo al pendiente de esos eventos, Sí, fíjate que y todo fueron mundo tres. cantando, sí, El en de el Teatro de Chava la Ciudad, Flores el de Chava Flores también ahí en también el Teatro estuvo de muy la bonito. Ciudad. Entonces sí ha tenido mucha participación la Sociedad de Autores y Sí, fíjate Compositores. que el programa Raíces que nos invitó al Teatro de la Ciudad, con la maestra Lucona, fue un programa muy bonito. O sea, lo que se hizo con los autores, realmente fueron homenajes que pues han hecho sonar más. No sé si te has dado cuenta que la música mexicana está tomando un nuevo impulso, más con más bríos. Y aparte, bueno, los homenajes que se le han hecho a tu papá, tanto en discos que han tenido también otras versiones, algunas me gustan, algunas no. No voy a decir las que no. Pero también vas a hacer otra, viene otro para el próximo año, otro evento. Es que no estoy segura del No, nombre, en Sensorama, fíjate ¿no? que todo este año nos hemos estado preparando muy fuerte porque el año entrante son 40 años de aniversario luctuoso. Entonces estamos preparando un libro. El libro está hermoso, es de 200 páginas. Trae el prólogo, no los hace Elena Poniatowska, escribe mi hermana, que también Era es lo que te iba a doctora en decir, es letras. con esa tesis se graduó. Sí, Ahí exactamente. estuvimos. Entonces, tiene un escrito que no es el de su tesis, porque el de su tesis lo tenemos en el libro objeto del museo, que también está hermoso ese libro. Le pusimos unas fotografías preciosas y además te puedes llevar a tu casa todo lo que hay en el museo. Entonces es muy padre el librito porque va recordando todo el recorrido que hiciste. Y tiene mi hermana, pues estuvo preparada, ella estuvo trabajando más de 10 años antes de abrir el museo en ese proyecto. No, y aparte porque es una obra impresionante. Y ponerle un Te la voy nombre a a la mandar para canción. que te cuente Sí, específicamente lo del sí, libro. Le sí, voy a sí, decir a sí. Paloma que venga contigo y Sí, 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 sí. que te platique, porque Sí. realmente es muy interesante. Déjame hacer un alto para saludar a las escuelas Claro que conectadas, porque sí. ya están aquí que en el chat ya están preguntándote cosas, José Alfredo. Lo que quieran. Sí, y aprovéchense porque es el príncipe, el hijo Gracias. del rey. Así que, bueno. Las escuelas conectadas 60, 69, 71, 113, 56, 67, 10, 115, 13, 17, 33, 41, 7, 96, 98, 53, 75, 22, 6 y Lulú, por supuesto, de la técnica 78. Lulú, te mando un besote y un abrazo muy fuerte. Estás como con los números de la suerte del sorteo ahí de ¡Lotería! verdad. Sí. Ah, para febrero sale el de Chava Flores. Entonces ahí estén al pendiente, también vamos a tener programa para anunciar toda esta labor de la sociedad que es impresionante, José Alfredo. Pues tenemos muchas cosas muy bonitas y ¿Sí? además tenemos con qué hacerlo, porque realmente con las canciones que tenemos ahí podemos hacer no sabes qué Uy, tipos de uf, festivales. no, Te digo, ahorita que muchísimo. estamos ya preparando lo de los 40 años de mi papá, estamos ya en pláticas con el Hollywood Bowl de Los Ángeles para hacer un homenaje muy bonito allá con el marco del Festival del Mariachi internacionalmente. Y creo que este año viene el Mariachi Fujiyama de Japón y están viendo si viene el Romatitlán de allá de Italia. En fin, hay mariachis muy Vaya, buenos en buenos. todo el mundo. Ay, pero no tienen ese sabor del mariachi mexicano. Fíjate que son muy buenos. Dentro de todo, yo estuve con la gente de Japón, hicimos un programa, porque me decían que en Japón hay dos canciones que son muy importantes en mi papá, que es El Rey y Amanecí en tus brazos. Entonces dicen que van mucho con la idea de los japoneses, pero la traducción es muy difícil. Entonces Sí. las cuentan como una historia y luego las cantan en español, ahí como Dios les dé a entender, ahí como les cantan la canción. Pero cuando me dijeron, mira, y es con y le empieza a cantar el mariachi Fujiyama, dice, ¡ole, qué padre! Entonces, muy bien por el mariachi. Tienen muy buen sabor. Los mariachis americanos también son excelentes. Digo, el Sol Claro. de México de verdad es un mariachi muy, muy bueno, al nivel del mariachi Vargas. Pues ya estaremos al pendiente porque de verdad 40 años
y que siga vivo entre nosotros, simplemente con sus Y canciones. tenemos muchas novedades. Además, A fíjate ver. que entre lo inédito, mi papá le dejó a mi mamá, cuando ellos se casan, le regala un librito negro que tenía escritas ahí más de 140 canciones. Y entre estas 140 había más de 80 que no se habían grabado, que quedaron como inéditas. Entonces, la música se perdió porque él no sabía escribir música, pero todas estas canciones, pues nosotros hemos dado una por aquí, otra por allá. Le di una Reilly, que hizo un arreglo muy, muy ¿Cuál? moderno, se llama Fugitivo. Está en un disco que se llama 3X, y ahí le di una Reilly, una Alex Lora y una Saúl el Jaguar, a Saúl Hernández. Y la verdad quedaron padrísimas las canciones. El Fugitivo es un éxito, o sea, realmente a la Claro, gente le sí. encanta. Hay video por ahí de él, si lo tienes un día se los pasamos aquí para que lo vean. Qué bonito tema. Es un José Alfredo fresco, nuevo del 2000. Sí. Sí, exactamente. Las versiones, van adaptándose a la modernidad y a los chavos de secundaria. Claro, digo, por ejemplo, a Que mis son. hijos les encanta ese disco, les encanta. Sí. Bueno, vamos con las preguntas, Claro que porque sí. luego me dicen que cambio de tema y no. De la Escuela 60, esa era mi canción de niño, supongo que la del Rey. La cantaba y cantaba, creo que José Alfredo me la heredó. La traía para todos lados. Sigue siendo el rey, claro que sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Les voy a dejar, fíjense, con un video que traje, que está en YouTube, que es donde tú le haces un homenaje a tu papá, que es Sí. José Alfredo Jiménez Jr., le hace un homenaje. Está dividido este video. Vamos a ver la primera parte. José Alfredo, que lleva su mismo nombre, escribió palabras conmovedoras. Nací hijo de un rey y de una paloma. Crecí en un mundo raro, donde la soledad busca otras soledades, rodeado de gigantes con nombres pequeños: Lucha, Pedro, Lola, Jorge, Miguel. Mis amigos fueron el jinete, ella, que aún sigue en el rincón de mi cantina, el perro negro, el caballo blanco, que no es otro que un auto Chrysler del año 57, los gavilanes, el coyote, la que se fue. Mis juguetes, el mariachi, la banda sinaloense, un trío. Y aquella guitarra muda que tantas, tantas veces vio llorar a mi padre, cuando dando pinceladas a la luna y a las estrellas, daba forma a una obra admirable donde las emociones se hacen realidad. Una obra donde su voz llenó de fuerza las ilusiones que nos arrastran por el camino de la noche, para mostrarnos que la belleza y el amor caminan de la mano del dolor y la tristeza. Poeta, leyenda, ícono, héroe. Estoy consciente que mi compromiso contigo, papá, es cada día más grande. Porque si para el mundo eres el hijo del pueblo, para mí sigue siendo el rey, mi padre. Aquel que quiso que Dios mismo nos arrullara.
¿Alguna vez? Pues esta es una pequeña parte del video que vamos a ver más adelante, que es un video que le hizo José Alfredo Jiménez a su padre. Y bueno, estoy emocionada y muy contenta porque tenemos una visita muy especial aquí en el estudio y es nada más y nada menos que nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado. Bienvenido, licenciado, ¿cómo está? Muchas gracias, gracias. Yo soy el afortunado, el más contento, el más feliz porque está aquí un querido amigo nuestro y nos sentimos realmente orgullosos en secundarias técnicas y en la Administración Federal de los Servicios Educativos en el Distrito Federal. Para quienes no nos han sintonizado, estamos mandando la señal desde Fray Servando Teresa de Mier 135, tercer piso, y nos sentimos gratamente complacidos, muy, muy, muy contentos que esté con nosotros aquí don José Alfredo Jiménez Jr. Cuántas cosas, cuántas imágenes, cuántos recuerdos no nos trae su presencia al evocar la figura de su padre. Así es que te damos la más cordial de las bienvenidas, don José Alfredo, que tanto te apreciamos por tu don de gentes, por tu sencillez, por toda esa actitud que has mostrado para secundarias técnicas y nosotros nos sentimos muy honrados que estés con nosotros, mi José Alfredo. Al contrario, Manuel, el venir a visitarlos, a los amigos, el venir a verte, no sabes qué gusto me da y cómo me haces. Yo me siento en casa cuando vengo a verte. Seguro realmente que sí. Realmente es un gusto y me fascina estar contigo en los proyectos que haces y llegar a todos estos muchachos y llegar con estos festivales que hemos podido que tener hemos podido contigo. Participar sí, nosotros. Realmente sí. Nos entusiasma mucho. La Sociedad de Autores y Compositores está encantada de que tengamos esto. Ya ves, nuestro amigo como Martín Urieta. Amigo Martín. Que es tanto también queremos. Una gente muy... Y ya me dijo que ahora que tengas en febrero vamos a hacer algo muy especial. Seguro que sí, lo vamos a hacer. Y bueno, pues yo me despido porque quiero que continúen con esta narración de tantas anécdotas, tantos recuerdos y siempre el homenaje permanente a don José Alfredo Jiménez en la presencia de su hijo que tanto apreciamos y queremos en secundarias técnicas. Es ya de la familia de secundarias técnicas de México, Distrito Federal, para el mundo. Antes de que se vaya, señor, déjeme presumirle, en febrero ya se cumple un año de este programa Herederos de la Música. Ah, perfecto, pues eso va a ser motivo de gran fiesta y lo vamos a tener que hacer en un gran auditorio para que ahí vayan maestros, padres de familia, autores, compositores, artistas. Vamos a hacer un gran evento y ahí vamos a evocar, como siempre, la figura grande de don José Alfredo Jiménez. Ahora acuérdate, Manuelito, que ya tenemos el auditorio de la Sociedad de Autores y Compositores. Ah, es un super auditorio. ¿Podemos juntar las dos casas? Sí, es la verdad. Y hacerlo, los vamos a recibir con mucho cariño. Muy bien, seguro que sí. Gracias y continuamos. Bueno, continuando, gracias al licenciado Salgado por haber estado aquí con nosotros, de verdad, en este programa que bueno, también se engrandece cada vez. Y bueno, los comentarios del chat que estábamos en eso, José Alfredo, de las escuelas que están muy participativas con nosotros. La escuela 56 dice, es muy significativa la canción del rey. Felicidades por estas elecciones de herederos de la música. Muchas gracias, y qué bueno que les guste la canción, ya ves cómo la cantan en todos los lugares. Sí, fíjate que sí. Hay una anécdota que me gusta mucho por lo interesante de esto de la canción El Rey. En España, en Pamplona, antes de que suelten a los toros, la gente se reúne alrededor de un busto que hay de Hemingway y cantan El Rey, y luego de ahí se van a los toros. Digo, todo no tiene nada que ver con nada, pero lo han tomado ya como una tradición. Entonces es como, ya es clásica de allá. Sí, la gente va a cantar El Rey alrededor del busto este de Hemingway y luego se van a lo de los toros. Oye, cuando vino Agustín Lara, ya también tuvimos la fortuna de tener a Agustín Lara, yo le preguntaba, le dije, oye, le digo, yo tengo un disco de grandes éxitos de Agustín Lara, pero en esa canción no viene Granada. Y me dice Agustín, no, dice, es que él no canta Granada. Él la dio, no recuerdo quién dio Granada, dice, pero Agustín no interpreta Granada. José Alfredo Jiménez, ¿tenía alguna canción que compuso, pero que él no cantara? Fíjate que son varias, son varias. Por ejemplo, le dio a don Pedro Vargas, le dio La Cruz del Amor, que la grabó para un disco que hizo en vivo en el Carnegie Hall, y es la única versión que hay.
es don Pedro Vargas cantando en vivo en el Carnegie Hall La Cruz del Amor de mi Papá, una canción totalmente diferente a lo de su ¿Y obra. nadie la ha retomado? No, no se ha vuelto a grabar. Son cosas que tenemos en planes para futuros proyectos. Lo mismo, por ejemplo, Contestación a la Traidora. La única versión que hay la hace Lola Beltrán y solamente está en un disco. Vaya. Hay una Contestación a Tu Recuerdo y Yo también, que tampoco la grabó él. Nuestro Olvido tampoco la grabó. ¿Qué otra? A Buscar la Muerte nada más la grabó Miguel Aceves Mejía y las hermanas Huerta, que son de los principios de los 50. Hay varias hay canciones que le pidió, por ejemplo, Pedro Infante. Y por ejemplo, Pedro le pide la de Ahí viene Martín Corona. Y Pedro no la graba. Sale en la película en voz de mi papá. Fíjate. Sí. Y luego le pide también otra para la película en las Islas Marías. Y no la mete el cobarde. Bueno. Sí, son cosas, anécdotas muy de canciones que debían estar en un proyecto y no estuvieron. Bueno, pero es que también todo esto es importante porque él es de los pocos, si no es que el único, es, bueno, a lo mejor es la forma de contarlo, tú cómo lo cuentas, que tenía una facilidad increíble para componer. No, pues ya estaba, sí, ya le venía como del. Sí, o sea, no estaba acabando una cuando ya se le estaba ocurriendo la otra. Y tú eres de los pocos que te digo que lo cuenta, y yo lo veo a José Alfredo como el que tenía más creatividad. No estoy discriminando a ninguno, ¿no? Los que han venido también han tenido canciones maravillosas, pero te digo la forma de contarlo Fíjate que también. la cuestión, mi papá era una gente que, muy sencillo. Y siempre me dijo, si tú quieres escribir de la feria, ve a la feria. O sea, las canciones de él, me decía, estas canciones me han dolido mucho, porque realmente las había vivido. Entonces me decía, ahora me tienen que pagar las canciones a mí, porque sí, eso de que tú estás oyendo una canción de mi papá, dices, híjole, ahorita en este momento me queda, me está sucediendo lo mismo, porque todas sus canciones son partes de la vida. Sí, exactamente. Y lo comentábamos el otro día con tu tío, con su primo, con Juan Antonio Revueltas, que también aquí está. Te mando un saludo. De que tan sencillo era José Alfredo que él no decía, de este disco vamos a agarrar tal canción para un sencillo, otra canción para otro sencillo, que él no le interesaba, sino que él decía, todo mi disco me Sí, gusta, él lo todo cantaba mi todo, disco que sí. se haga de sencillos. O sea, por eso es que también sus canciones tuvieron tanto Fíjate, éxito. la compañía, por ejemplo, cuando sale la canción de El Rey no venía, el disco se llamaba El Cantinero. Y ni siquiera decía el rey venía en chiquito por ahí. Y al rato le tuvieron que poner El Rey, El Cantinero. Porque realmente la que despuntó fuerte fue el rey. Fue el rey. Y la Escuela 60 aquí lo menciona, realmente todo un creador en toda la extensión de la palabra. Sí. Pero pues ya ves, cuando les empieza a decir estoy en el rincón de una cantina y oyendo la canción que yo pedí, Ay, digo, ¿a quién no le gusta? Él te describe las cosas y las vives en el momento, le estás viendo. sí, exactamente. La Escuela 33, ¿por qué el muchacho de los tristes ojos azules? Pues tenía unos ojos muy bonitos, o sea, me acuerdo, Lucha Villa me decía, es que veía yo a tu papá y parecía que traía antifaz, me decía, unos ojos preciosos azules. Pero sí, él por la misma sensibilidad, muchas veces yo creo que eso lo llevaba a depresiones. Y entonces parecía triste. Por eso le decían, el El muchacho muchacho de de los los. tristes ojos azules. De la Escuela 98, bellas canciones que surgen de aquellos autores mexicanos con sentimientos, con cultura, con fomento a la base de nuestro desarrollo educativo nacional. Sí, Sí. por supuesto. O sea, toda la música de México así es como dice. De la Escuela 60, ah, ya van a empezar las indiscreciones, oigan. No importa, dices. ¿Cuántos hijos tuvo? Mi papá, digo, nos salió muy barato porque realmente para lo travieso que era y enamorado y demás, era ojo alegre. El azul no era triste, pero alegre al mismo tiempo. Exactamente, pero aparte tenía su pegue Ah, no, no, también, o no. sea, No, si era guapo, si era galán. sí. Sí, no, tú lo ves en las fotos y Y ya cuando conozcan a Paloma, los dos se parecen mucho a su papá. Los dos, bueno, físicamente yo no Yo un conozco a poquito tu más a mamá. mi mamá.
Este, pero los dos, tanto Paloma como Paloma es José más Alfredo, Jiménez, sí, sí. se parecen más Sí, al fíjate papá. que pues en aquellos tiempos con los métodos anticonceptivos que había, que digo, no existía ni el látex ni cosas de esas, mucho menos. Entonces, yo tengo mi hermana, o sea, del matrimonio de mi mamá somos Paloma y yo. Y luego por ahí, en Aventura tengo otros tres medios hermanos. Ahí está, entonces son cinco hijos Cinco. los que Y tuvo. luego, o sea, ellos también tienen una hermana que se junta como hermana. Entonces, somos seis. Entonces ahí está la respuesta. De la escuela 33, ¿cuál fue el mariachi que más acompañó a José Alfredo? Fíjate que hubo varios, o sea, en disco generalmente era el Mariachi Vargas, pero por ejemplo el Oro y Plata lo acompañó en muchas giras. Pepito Chávez, tiene muchas anécdotas de él porque lo acompañó, salían mucho con él, y mariachis locales, que llegados, por ejemplo, en Guadalajara siempre sabías que había un buen mariachi, en Claro. plazas de esas pues no llevaba, pero así a las giras se llevaba al Oro y Plata o a Rodríguez Díjar. También de la Escuela 33, ¿cuáles fueron sus intervenciones musicales más importantes en el cine? Mira, en el cine como actor tiene nueve estelares. Camino de Guanajuato es una película muy bonita, tiene Cada quien su música, donde sale con Pedro Vargas y sale María Victoria, sale Lucho Gatica, Demetrio González y Rosita Quintana. Entonces es una película muy divertida y todo es a base de canciones. Entonces, Sí. cualquier cosa que pase, cantan. Entonces es muy películas muy muy blancas y muy bonitas. Tiene, por ejemplo, El hombre del alazán, pero siento que Camino de Guanajuato es una película que lo pone a él ya escénicamente su intervención más importante, creo que es la de tanto cantando como actor, Camino de Guanajuato, porque luego hizo La Chamuscada y El Caudillo, por ahí, que tiene intervenciones pequeñas, aunque tiene parte importante por la canción, o Juana Gallo, donde tiene una escena también muy bonita con la doña, que de ahí sale que le hizo la canción de ella. Ajá, y que no. Ahorita nos lo vas a platicar. Claro que sí. De las escuelas 33, 64 y 22 saludan a nuestro director general, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, y que qué bien que nos haya visitado en el estudio. Bueno, él va a recibir estos saludos. Van a ver que sí. Oye, fíjate que nos contaba cuando vino aquí Mariano Rivera. Que bueno, su papá, promotor musical, Mariano Rivera Conde, en BMG, No, no, RC Víctor. RC Víctor, Él es el director y musical del RC Víctor y dicen, todo lo que toca Mariano Rivera Conde es éxito. que tocó a José Alfredo Le Jiménez. tocó precisamente, le toca la suerte a mi papá, de que él conoce al Huesca y su conjunto Los Costeños, y le da una canción a Huesca. Y Huesca la lleva a ensayarla con su grupo, a la RCA Víctor, cuando Mariano Rivera, cuando la oye, le dice, oye Andrés, eso se graba. Dice, pero Mariano todavía no la pone, no, eso se graba. Y le dice, además tráeme al autor, ¿de quién es la canción? Y es cuando invita a Mariano a mi papá. Y de ahí, pues bueno, Y fíjate, tienes tanto carrera. talento, don Mariano, lo quiso muchísimo, se quisieron mucho mi papá y don Mariano. Don Mariano enseguida le da a Rubén Fuentes canciones para que le lleve a Pedro Infante, y le dan a Miguel Aceves. Por eso Miguel también siente una cercanía muy grande en los principios de mi papá, porque le graban casi todos al mismo tiempo. Pero don Mariano no se da cuenta que mi papá canta. Y ¿Cómo? no se da cuenta que él también puede ser un cantautor importante. Y se lo gana don Felipe Valdés Leal, por eso la primera parte de mi padre aparece en la compañía CBS como cantante. Oye, bueno, ahorita nos vamos a ir a nuestro siguiente corte musical. Con la segunda parte del video, ahí aparece la canción que tú compusiste también. Hay ¿Quién la uno canta? de mis temas que la canta Caridad Castañeda y Jessica Ajá. Duval, ¿Y que esa es se muy llama? bonita. Esa se llama Me estás mintiendo. Así que, pues vamos a escucharlo, porque también vamos a hablar de ti, de tu carrera como Claro que sí. compositor, de toda esta parte musical. Y qué bonito está lo de Roberto D'Amico, ¿no? Que narra. Es un Sí. texto que yo escribí dedicado a mi padre, por eso es el homenaje a él. Yo escribo el texto para una obra de teatro que hace Roberto D'Amico. Y entonces ahí él me lo narra
en este video. A ver, díganos por medio del chat, a ver qué les pareció esta primera parte del video y ahorita vamos a ver la segunda parte. No se despeguen, vamos con homenaje a José Alfredo Jiménez aquí en DGSTV. Si alguna vez te amé, no lo puedo ocultar. Tal vez en la distancia se perdió el amor. Difícil de entender, un nuevo amanecer. Me falta la humedad que hay en tu cuerpo. No sé si a ti te pasa igual que a mí, que sufro porque te quiero olvidar. Si tú me dices que olvidaste ya, me estás mintiendo, me estás mintiendo. Y entonces no tendremos más que hablar. La niebla y los fantasmas no se irán. Si tú me dices que me olvidaste ya, me estás mintiendo, me estás mintiendo. Si alguna vez te amé, no lo puedo olvidar. Me envuelve la nostalgia y no entiendo. Pasado que se fue, presente que no está, y todo nuestro amor es como un hielo. No sé si a ti te pasa igual que a mí, que sufro porque te quiero olvidar. Si tú me dices que olvidaste ya, me estás mintiendo, me estás mintiendo. Y entonces no tendremos más que hablar. La niebla y los fantasmas no se irán. Si tú me dices que me olvidaste ya, me estás mintiendo, me estás mintiendo. Pues ahí está la segunda parte del video y todavía vamos a ver la parte final. Y aquí platicando muy, muy amenamente con José Alfredo. Gracias, gracias. Que esta entrevista, bueno, es diferente porque ya todos conocemos la vida del rey, ya sabemos cómo era. Uh-huh. Bueno, algunas cosas no, obviamente, pero bueno. Es, que era travieso. Que era travieso. ¿A qué no lo sabían? ¿A qué no se habían dado cuenta? Ay. Déjame, te cuento esta canción antes que nada, pues déjame darle también su crédito. La hice, yo escribo la letra y Pato Medina, que es un gran músico, un amigo mío, él hace la música. El Pato Medina, argentino. ¿En qué año la hiciste? Esta tiene como, híjole, ¿qué sería? Cerca del 2000. Entre el 99 y 2000 fue, hicimos este tema, nada más que es, inclusive no se ha grabado. Esta fue la cantaron ahí Cari y Jessica en un programa de televisión y es la única versión que tenemos. Oye, ¿cómo? Bueno, tú obviamente estuviste muy pegado con tu papá, lo viste componer, lo viste enojarse, lo viste decir, uh-huh. No, este no me gusta, y en fin, y decir, ay, no, mira, mi obra maestra también, ¿no? ¿Tú cómo vas por el camino de la composición? ¿Te enseñó él? ¿Te dio algunos tips? Pues realmente así de que me dijeras te enseñó él, no, pero yo creo que él se daba cuenta y cuando íbamos de gira, cuando me llevaba en el coche, nuestros juegos eran a ver qué rima con esto, qué palabra rima con esta y teníamos que buscarle una palabra que rimara a la que él ponía, era como una competencia. Y muchas otras veces una canción que estaba de moda había que cambiarle la letra como juego. Por decirte, estábamos oyendo una de él y había que ponerle otras cosas referente a lo que estábamos viviendo en ese momento, incluyendo amigos, por decirte, una vez que iba David Reynoso con nosotros, entonces había que meter a David en la canción y hacíamos ese tipo de juegos.
O como los jaraneros que hacen las coplas así, los jarochos que te hacen tu verso. Mi papá me ponía a hacer con él ese tipo de cosas. Entonces era una Porque escuela. sí, porque de hecho, bueno, aparte tú le dices la inspiración para el caballo blanco. Sí, fíjate que me tocó Sí, fíjate. bautizar ese al coche. Ese, bueno, ya te he comentado de que cuando estaba yo muy, tenía yo 2 años, más o menos, me contaban ellos, pues yo no me acuerdo bien de este, y que estábamos en el club de yates en Acapulco. Y yo como niño llorón que me enfermaba cada rato las anginas, ahí estaba yo me decía mi papá, mi hijo, ¿para qué no llores? ¿Quieres que le componga una canción al mar? Le decía yo, no, 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 al mar no le compongas nada. A las gaviotas, no, a las gaviotas, no, a las gaviotas, no, quiero que les... Bueno, entonces, para que no llores, ¿a qué quieres que le componga yo una canción? Y dice que le señalé al coche y le dije, a mi cuaco. Me dijo, pues si tú no tienes cuaco, le señalé el coche, y entonces agarró y dijo, bueno, pues este es el caballo blanco. Le puso el coche que en su inicio era verde y lo mandó a pintar de blanco porque decía que en la carretera era peligroso porque se confundía con el campo. Entonces por eso lo pintaron de blanco, pero era un coche verde. Ay, fíjate. Era un Chrysler Imperial del año 57, modelo New Yorker. Vaya, y Porque ese luego fue muchas el veces me dice, blanco. era un Cadillac y la gente me pregunta mucho, oye, ¿verdad que sí pasó por Tecate? ¿Y verdad que sí pasó por acá? Y por todos lados quieren que pase el caballo blanco. Yo estoy invitando a un grupo de amigos que son artistas plásticos a ver si hacemos la ruta del caballo blanco y ponernos de acuerdo con los gobiernos de algunos de los estados por los que pasó, como Sinaloa, todo lo de Baja California, toda esta parte que estuvo el caballo por el... a la zona del Pacífico donde pasa el caballo y poner esculturas en algunos puntos donde mitad coche, mitad caballo, ir haciendo algunas obras plásticas con algunos escultores. Ahí con fotos estaría bien. ¿Verdad? O También este... sea, ahí con todos los cuates, con todos los amigos, porque ese me imagino fue un viaje más de cuates. No, no mencionas que fue Paloma, no mencionas que fue tu mamá. Bueno, en el caballo, en el corrido del caballo blanco iba de una gira. Fíjate que él empieza a tomar la idea de una en una gira donde a él lo contratan un empresario y el empresario se va y los deja. Y ahí va Chavela Vargas. Y ahí andaba por ahí también Tomás Méndez y en otra parte Ferrusquilla, porque tenían los contratos ya. Mi papá empeña el coche en Guadalajara, por eso dice que el caballo blanco sale de Guadalajara. Porque manda, ya que hacen la primera función para tener un poco de efectivo. Empeña el coche, hacen la actuación, recupera el dinero, manda por el coche y empiezan la gira de los compromisos que había dejado este empresario. Y de ahí es lo que le pasa, que se les vuela la llanta izquierda y es cuando se cojeaba de la llanta Cojeaban de la izquierda. parte izquierda. Luego van subiendo la rumorosa y el radiador se sobrecalienta el coche y empieza a aventar el agua para todos lados y entonces es cuando trae el hocico sangrando. Sangrando. ¿Sí? Y cuando pasa por, dice, el Valle del Yaqui le dio su ternura. Es que encontraron un tallercito y le dieron ahí su Su al manita de gato. sí al pobre coche que ya andaba. Y no quiso echarse hasta ver Ensenada, dice. Entonces, imagínate todo lo que recorrió el pobrecito coche. Sí. Más comentarios, José Alfredo, de la Escuela 64. Todas sus canciones llevan un mensaje muy bonito. Ah, sí, porque fíjense, esto que está contando José Alfredo, ¿a qué quieres que le componga? ¿Al mar? No. A las gaviotas, él tenía esa facilidad y en Y ese fíjate que le momento compuso al le... mar, o sea, porque está una canción que se llama, que es hermosa, que se llama Dios te señaló, que dice, mar, llegaste a la orilla, que Dios te señaló, y es una canción preciosa. Entonces sí le hizo una al mar. Y hay otra canción que no es nada conocida, que se llama Cuando vuelan las gaviotas. Entonces, o sea que sí me hizo las Sí, tres. las tres canciones, así Sí. que imagínense, les digo, esa facilidad y esa sensibilidad de componer. Es más, hasta les aseguro que a una silla le hubiera compuesto. Así, No tengo así, trono así. ni reina. Ahí está, ahí Ya está. tiene su silla. De la Escuela 60, este programa coincide con el accidente que le causó la muerte a Jenny Rivera. ¿Qué opinas de este trágico accidente? Híjole, pues es qué difícil, ¿no? Una gran intérprete, de mi papá cantó Cuando el Destino y Amarga Navidad, que ahorita queda como, pues una amarga Navidad para su familia, para nuestro querido Lupillo, para don Pedro, que Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque no tuvieron, no lo pensaban, ¿no? O sea,
Ay, ya voy a hablar también de cosas tristes contigo. Por ejemplo, tu papá estuvo enfermo. O sea, ya Sí. sabían que iba a venir un desenlace fatal. Sí, pero ella Ustedes. estaba en la cima, o sea, en un gran Y momento de ella, Jenny, sí. no, 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 se lo, no, los, no lo esperaban, ¿no? Entonces, eso es lo complicado. Sí, no, pues ya ves cuántos se han ido en avionazos, Pedro, allá en Estados Unidos, Richie Valens, y estas gentes, que también se accidentaron en una avioneta que venían cuatro, también, personas. Entonces, pues bueno, sí, La, es es, es, penoso. pues es lamentable, ¿no? O sea, realmente el que parta así una gran intérprete como ella y que deja tantos proyectos y tantas cosas bonitas que venía haciendo, ¿no? De la Escuela 39, qué bonitas imágenes familiares. Ah, qué bueno que les Sí, y gusten, ¿eh? recuerdos que ahí quedan, ¿no? Sí. Ah, todavía tenemos pendiente un programa, no crean que se me ha olvidado que lo dijimos cuando viniste aquella vez en enero, viniste en enero y el programa empezó en febrero, de la cantina de tu papá, también tenemos el Sí, programa claro, pendiente. sí, el día Ahí. que quieran también, ahí la conservo con mucho cariño y podemos hacer también allá un programa con cosas de él y enseñarle recuerdos, porque en la casa tengo un poquito casi lo que tenemos en el museo. Tanto las fotografías como su cantina, como sus trofeos, muchos recuerdos, ¿no? Y además los premios nuevos, la estrella que está en Los Ángeles, la estrella de Las Vegas, bueno, nuestra estrella en Las Vegas, estamos viendo si más adelante es la estrella. Ahorita es como el amigo, el honorífico, una cosa así. Claro, de la escuela 60, el caballo blanco se quedó como una leyenda viviente, Sí, ¿verdad? dice. Sigue entre el caballo blanco y el jinete, los dos son Esa es leyendas. la que más me gusta y me gusta mucho con Bunbury. Eso es sensacional, esa versión de Enrique es maravillosa Sí, a mí me del jinete. tocó, o sea, yo tengo la imagen de él. Van a decir que queda loca de aquí, me voy a poner. Pero en el auditorio donde la canta y de repente se empieza a desabrochar la camisa y se queda así como pasmado, como congelado. Y la canción la hace de 7 minutos, a mí me tocó de 7 minutos. Mí me tocó de 10. No, no, Entonces, no, es ay, increíble. estar O sea, la así. versión de Enrique. Y además él la siente y él se siente el Sí, jinete. Entonces sí. se posesiona totalmente. Y ha llegado mucho a los jóvenes con esta canción. Sí. Porque hay versiones maravillosas, desde la de Jorge Negrete, que es totalmente diferente. Dices, luego llegas a Miguel Aceves. Tenemos una versión que me hizo el productor de fue con sus arreglos maravillosos. Se me fue ahorita el nombre, pero la canta mi papá a dueto con Francisco Céspedes. Mi mamá ya, digo, mi papá ya había fallecido. Entonces se pone el dueto con Francisco Céspedes y los arreglos los hace Juan Carlos Calderón, que también acaba Wow. de fallecer. Y es una belleza esa versión del jinete, cómo la canta Céspedes, cómo interpreta mi papá con su parte y el arreglo. Tú oyes el arreglo y dices, va a cantar Luis Miguel. No, o sea, Y nada de hermoso Francisco ese. Céspedes. Entonces hay versiones del jinete preciosas, ¿no? Oye, ahora que falleció Chavela Vargas, ¿qué canciones de José Alfredo se pusieron en el funeral? Fueron muchas, porque Chabela, digo, fue una de las amigas más cercanas a mi papá, ¿no? Era realmente como un amigo, yo creo que eran compadres entre ellos, ¿eh? Sí. Porque con Chabela a mí me tocó convivir mucho. Hicimos un homenaje en España, donde estuvo Chabela, Joaquín Sabina, Rancampino, una cantante Lucrecia y Víctor Manuel. Era el elenco. Y con ellos hicieron tres conciertos, Madrid, Sevilla y Barcelona. Pero al regreso de Madrid, la esposa de Víctor Manuel, Ana Belén, nos dice, oye, pues me quiero sumar al grupo. Y Serrat dijo, bueno, si se va a sumar ella, pues yo Yo también quiero cantar también, una. sí. Entonces imagínate el cierre de ese evento con todos ellos. Y de ida me tocó en el avión irme con Chabela platicando todo el tiempo, que era una señora increíble. Y me contó tantas cosas de mi papá, unas censuradas y otras muy divertidas y otras muy entequiladas. Y no la pasamos maravillosamente en el avión. Ella era una chamana. O sea, ella te hablaba de la naturaleza, ella te hablaba cómo podía ser ella al mismo tiempo la mujer árbol, la mujer pájaro. O sea, cómo se integraba ella a la naturaleza.
una señora linda, ¿no? Y como de su casa te contaba, donde vivía ahí junto al cerro del Tepozteco, me decía, a ese cerro se van a abrir unas puertas y de ahí va a venir el cambio del mundo, el cambio a la naturaleza. Muy bonita, Ay. Chabela era realmente muy apegada a todo eso, Sí. en lo que comía, en sus cosas, o sea, todo hacia la naturaleza, con un respeto muy bonito. Sí, todos esos rituales que tenían, ¿no? Que Sí, nosotros hacían. la queríamos mucho. Yo estuve con ella en su última presentación de disco y al otro día era su cumpleaños, entonces, platicábamos muy, muy bonito con Chabela. Y ya lo dijo Joaquín Sabina, ¿no? Las amarguras no son amargas cuando las No, canta no, no, Chavela no. Y Vargas. digo, hay canciones, por ejemplo, que a Chabela dijéramos el último trago, que te vaya bonito. El Vámonos era una de sus preferidas. La canción Vámonos. Y yo me quedo con el último trago. Y además decía, Es... sí, no, y además ella siempre te decía, ¿y esto qué? Porque se me da la gana. Y lo hacía Sí. Chabela, sí. De la escuela 33. ¿Qué tanto te afecta o beneficia ser hijo de José Alfredo? Pues yo creo que es más benéfico que ninguna otra cosa, ¿no? O sea, a mí no me afecta en lo más mínimo ser hijo de José Alfredo, al contrario, para mí es lo mejor que me pudo haber pasado. ¿No te pesa? Pues no, al pipila no le pesaba la piedra. Entonces. Porque esto sí es muy muy curioso, ¿no? Hay muchos que sí. De repente me quita mis canciones, ¿eh? Las que me quedan bien dicen, esas han de ser del papá, Del se la ha de haber papá. robado, sí. Ah, pero es como Sí. tú dices, muy muy benéfico. Pues vamos a ver esta tercera parte del video, ya la parte final del video que le hiciste. ¿Por qué no pones, o tienes otra, porque también te traje unas cosas bonitas por ahí para que pusieras? La ahorita yo es que quería Sí, que me mostraran entonces seguimos con el video. este video porque casi nadie sabe que está ahí. Por eso Sí. lo quise mostrar. Pues vamos con la tercera parte de este homenaje a José Alfredo Jiménez. En silencio mi cuarto de recuerdos, le di a la foto de mi abuelo bendición, tomé en mis manos las riendas del deseo y como un lobo herido salí a buscar tu amor. No encuentro huellas, no encuentro la salida, sigo en la línea que me marcó tu adiós. No tiene vuelta, lo mismo son mis días, son una noche fría porque no está tu amor. Herida sobre herida es mi vida, mentira tras mentira tú me das, yo todo te creía. Ciego, pero eso que me importa, te quiero más y más. Mentira tras mentira es mi vida, herida sobre herida tú me das. Si tú eres mi castigo, qué alegría, por eso que me importa, te quiero más y más. Bueno, su hijo me invitó a terminar una canción que él no terminó, básicamente, es una canción inédita. Y me mostró cinco canciones, escogí una que se llama Así es mi amor. La rola de Vino y Mujeres para mí me quedó ahora sí que como anillo al dedo por la misma acción, de que lo que dice es muy yo. Como diciendo, Dios mío, me lo concediste antes de tiempo porque yo soñaba definitivamente escribir alguna canción con José Alfredo en otra vida, en una cantina allá en el cielo. Quiero perder la memoria, que no queden ni cenizas de tu amor. Quiero perder la memoria y tus besos enterrar.
memoria quién soy. Pues regresamos y ya vieron este video tan bonito que le quedó, que le digo a José Alfredo que sí lo quería mostrar y que era necesario. Ah, no, qué bueno. Y además, la canción a Pedro Fernández le quedó muy bonita. Sí. También es música del Pato Medina, esta de Pedro, y la otra que sale ahí con Guardianes del Amor, otra vez el Pato Medina, pero esta nos las nominaron al Grammy Latino. ¿Cómo se llama? Quiero perder la memoria. Ah, sí. Estuvo nominada al Grammy Latino. Ya me han dado dos, la memoria. Una con Ana Bárbara que se llama Me hace falta una pieza y esta. Y la de Pedro Fernández nos dio un disco doble disco de oro. Oye, ¿tienes algunos discos? Sí tienes porque yo tengo. pero ¿dónde los podemos conseguir? Fíjate que el problema del que yo te di es uno que me hace la editora para cuando voy a un programa especial y eso, que trae alguna selección de canciones, porque todas están en diferentes compañías disqueras. Entonces, pues si tú quieres una, pues hay que comprar una de un disco, por decir, te compras el de Tania Libertad, en el Armando La Libertad con Armando Manzanero, ahí viene el tema. En El Aventurero vienen dos con Pedro Fernández. En Un Pedazo de Luna de Guardianes del Amor viene la otra. Ahorita en el nuevo de Juan Valentín, que se llama Un Segundo de Silencio, ese es el tema mío. Hay una que se llama Aquel Cancionero, que también es muy bonita, viene el disco de Mariachi, de Julio Preciado. Entonces todas están en diferentes... Están dispersas. Sí. ¿Tienes planes para juntar algo para hacer tu disco? Pues hay cosas que se quieren hacer algunas, inclusive hay un grupo que luego nos acompaña que son muy buenos ahí, si los quieren contratar, los Alvarado. Sí, ya los conocemos, ¿verdad? Ya han estado también con nosotros. Con ellos vamos a hacer un disco de teniendo las canciones de las mías que han sonado un poquito, que han tenido un poquito más de éxito. Esas vamos a hacer una selección de 6 temas y luego 6 de mi papá. Y ellos quieren poner una de ellos que también les ha ido muy bien con ella. En fin, vamos a hacer un disco para tener igual unas y ponerle ahí. Esta canción fue grabada por Pedro Fernández o por la banda El Recodo. Con Lorenzo Negrete estoy haciendo un proyecto que también está muy bonito, donde va a cantar, vamos a meter, incluir las canciones que su abuelo cantó de mi papá y Lorenzo va a cantar mías. Oye, ahorita que mencionas eso, está el hermano Rafael. Rafa sí. Negrete está en la novela, ¿cómo se llama? Qué Bonito Amor. Qué Bonito Amor. Qué bonito lo cantó Vicente también. Sí. Muy bonita versión de... Entonces, esa novela, bueno, no la he visto, pero musicalmente, ¿cómo está quedando? ¿Cómo? Porque también, pues, Qué Bonito Amor. Fíjate que también es otro de las cosas que hemos hecho para promover la música de México. Se abrió el catálogo de oro para que Televisa escogiera las canciones que ellos pensaban que iban de acuerdo con la, y fueron 120 entre las, o sea, son muchos temas que se escogieron de diferentes casas editoras que tienen el catálogo musical de México. Entonces de mi papá van, a lo mejor van 17 canciones o una cosa, pero son 120 las que aparecen de grandes maestros. Digo, ya han cantado por ahí de Tomás, ya han cantado de Cuco, de Juan Gabriel. Y cosas nuevas también que están incluyendo en la novela. Entonces tienen un balance muy interesante de canciones. Y sí, la bandera o la que viene jalando el carro, como dicen, es Qué Bonito Amor. ¿Sí? Que es una versión. Qué bonita luna, qué bonita, sí, noche. Y esta en la versión ahí de Vicente, pero también la canta Pablo Montero y la van a cantar también al final los protagonistas. Un comentario de la Escuela 60. José Alfredo Jiménez, papá, no solo es el rey, sino un tesoro nacional para el pueblo de México. Híjole, qué bonitos comentarios. Muchas gracias, sí, a todos, ¿no? Voy a venir más seguido. Aprovechense ahorita que está aquí con nosotros y que ahorita nos vas a decir qué canciones, qué planes tienes para el próximo año, porque no es una labor fácil, José Alfredo. O sea, todos quienes han venido sí han comentado eso de que no es una labor fácil. Pues sí, fíjate que dijéramos, el trabajo que tenemos ahorita nosotros es de
lo que están haciendo ustedes. Por ejemplo, nosotros le traemos la música y ustedes se la ponen a toda la juventud, que es hacia lo que nos queremos dirigir, sobre todo a los jóvenes, para que escuchen las grandes canciones, digo, por decirte, artistas nuevos como yo he hecho discos con gente de España, jóvenes, e incluyendo grupos también de México. Y dijéramos un Andrés Calamaro, un Javier Corcovado, Carlos Sanz, Marión Aupí, o sea, gente que realmente ha hecho unas versiones muy bonitas, muy nuevas, muy frescas de lo de mi papá. Es lo que queremos hacer también con el catálogo de oro. Yo a mi papá lo he llevado, ahorita estaba poniendo ayer, ponía ahí por ahí en el Face una con Chicoché, para que la gente oiga diferentes cosas. El último sencillo que tuvimos es El Cigala con Oscar de León, cantando Vámonos, que también en medio entre un poquito tropical y un poquito flamenco, una versión preciosa que hizo El Cigala. Y además, lo tengo, por decirte, para guitarra y orquesta. Entonces nos vamos a los diferentes géneros para que todo mundo pueda apreciar. Como decía mi papá, yo compongo mis canciones para que el pueblo me las cante. Claro. Entonces, pues es muy válida una versión, dijéramos, de Maná, una versión del Mariachi Vargas, una versión de el grupo Cañaveral, que ahorita también tenemos el disco de Cañaveral, se llama Seamos Humanos, que es un tema de mi papá, y lo tenemos ahí ahorita saliendo en Tropical. O sea, Oye, siempre estamos trabajando ¿y qué cosas. pasa cuando no tienes la música? ¿Tú compones también la música? Tengo algunas, tengo muy pocas, pero no me gusta mucho porque como soy muy limitado musicalmente, me quedan igual. Entonces parece que nada más les cambio la letra. ¿Qué dicen? Entonces me apoyo Sí, en se mis escucha el amigos, estilo de los acá. como un Jesús Monarres, que es un gran Como músico. maestro. Sí, es un maestro Chucho, es realmente un gran compositor. Con Jorge Macías he hecho unas cosas muy bonitas. Con Con Fato. con Fato estamos trabajando unos temas, pero no, todavía no terminamos ninguno. Okay, esa Ya sorpresa. van a quedar muy bien, o sea, hemos ya empezado a hacer algunas cositas. Tengo uno que hice con Juan Pablo Manzanero, que no sabes qué bonito está. Ese con Juan Pablo, otros con Freddy Rodríguez, o, como te decía, con el Pato Medina, que tengo un montón de temas, Bastantes. tenemos más de 100 temas escritos Pato y yo. Entonces, todo esto que estamos haciendo, me apoyo mucho musicalmente en los que sí saben hacer música. De la Escuela 33, ojalá que no dejen de producir música y recuerden los jóvenes que vale la pena ser mexicano. ¿Verdad? O sea, a mí me Sí. gusta mucho eso, y mi papá decía, hay que modernizar un poquito la música mexicana y esta frescura que se le da con los nuevos arreglos. Tenemos arreglistas maravillosos ahorita que han hecho cosas como lo que te decía de Juan Carlos Calderón, que nos hizo unos arreglos nuevos, muy frescos de mi papá. Lo que hace el maestro Armando Manzanero es Claro. buenísimo. Tenemos por ahí a Fernando Santiago y a sigue Alfaro, sigue haciendo cosas muy bonitas, Rigoberto. O sea, grandes Bastante, maestros de la sí. música y del mariachi y grandes directores de orquesta. De la Escuela 60 ha sido realmente un enorme gusto haber tenido al heredero de un rey de la música que nos platica parte de la vida de su padre. Muchas gracias y No, al felicidades. contrario, gracias por invitarme y ya sabes, vamos a hacerles y a traerles cosas de lo Sí, nuevo que se está eso haciendo. es importante, porque ahorita el tiempo yo sé que andas apresurado y te lo agradezco de No te verdad, preocupes, yo. no tienes idea. Pero quedan pendientes muchos proyectos contigo, José Alfredo, te digo el de la cantina. Ahorita ya estamos viendo traer más músicos, Yo creo que, porque el mira, programa. la labor va a ser muy bonita. El año entrante vamos a trabajar mucho en traer y que conozca a la gente, tanto al músico, que te les expliquen un poquito cómo se realizan estas grabaciones, cómo pueden ellos tomar esas versiones, a lo mejor de canciones que estuvieron hechas en los 40s, en los 50s, y que les dan ahora una proyección diferente y suenan tan actuales como si las hubieran compuesto mañana. De Sí. lo bonito que suenan, o sea, realmente hay versiones de canciones que te dejan impactado porque tienen una riqueza tan grande, tienen un valor tan grande esas canciones que no son hechas así al vapor como para que te la encargó y órale, y ahí sale con el grupito que brincan los niños y se acabó en 3 meses. Son canciones que ya pasaron la prueba de más de 50 años, que siguen siendo éxito. Entonces son verdaderos tesoros los que tenemos ahí.
José Alfredo, ya por último, porque hay el tiempo, un comentario que les quieras dar a los chicos de secundarias. Pues que escuchen nuestra música, que realmente vean el valor que tiene, que son nuestras raíces. Mi papá siempre me decía, siempre nos inculcó el amor por México, el amor por el pueblito querido, nos llevaba al campo, nos decía la comida mexicana, mira, creo que tenemos unas maravillas, o sea, en la comida, desde el mole hasta todo lo que empieza con té, como decíamos, que son maravillosa la comida de México. Nos inculcó el amor por todo lo que es nuestra patria, nuestros símbolos, nuestras costumbres, nuestro mariachi. Todo eso yo le recomiendo a todos los niños que se apeguen un poquito a la música y la van a pasar mejor. O sea, claro. Van a disfrutar de cualquier actividad. Mientras tú tengas música buena, la vas a pasar muy bien. Y se van a enamorar con muchas canciones de estas. Uy, ya verán si no. Sí, yo creo que por ahí hay varios hijos de Si Nos Dejan, ¿eh? Sí. Sí, ya viene por ADN, ya viene por... Sí. Nada, muchas gracias, José Alfredo. Al contrario, yo. Muchas gracias, Juan, también por estar aquí. Un abrazo a todos y qué bueno que estuvo Manuelito con nosotros. Me da mucho gusto estar aquí, como le dije. Me hacen sentirme en mi casa. Estás en tu casa, de verdad. Y pues vamos a tener más proyectos. Pues este es el último programa de Herederos de este año. Todavía vamos a tener el próximo año todavía Herederos, ¿no? Pero este es el último programa del 2012. Así que muchas gracias nuevamente. No sé, no tengo palabras para agradecer tanto. No, muchas gracias tanto a ti, yo. Y las palabras se las dejamos aquí a los que nos digan si les gustó o qué quieren oír, que nos digan qué quieren que les traigamos. Y eso vamos a hacer el año entrante. El año entrante vamos a trabajar con ustedes directamente, ¿qué les parece? Entonces, pues ahí está. Yo me despido, soy Joe Armenta, me dio mucho gusto haber estado con ustedes. No se despeguen, todavía tenemos más. Vamos a escuchar, pues, El Rey, aquí en voz de José Alfredo Jiménez, aquí en DGSTV, porque DGSTV te va aprendiendo. ¡Hasta la próxima! Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Sí, señor! ¡Para José Alfredo! ¡Cántale con ganas a tus paisanos! Una piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley.